y niñas de la primera comunión y numerosas autoridades civiles, políticas o militares. En definitiva, toledanos y visitantes se echan ya a la calle, salen para disfrutar de este día grande en el que predomina. Hola, soy Carmen. Sí, esa misma. Hoy no me traigas comida, que viene mi hijo David. No, mañana tendré sobra. Gracias, gracias. Yo ya te aviso cuando me haga falta. No, no mando mensajes. Yo no tengo WhatsApp de eso. Adiós. ¿Sí? Hola, David, cariño. ¿A qué hora vienes? No, no he visto ningún mensaje. El móvil en su caja. Ya sabes, perro viejo no aprende trucos nuevos. Bueno, si es tan fácil, ya me enseñas tú cuando vengas. No. Claro que no tiene importancia. El jueves. Perfecto. Bueno, cariño, te quiero. Ya lo sé, mamá. Tenía que haber tenido hija. Pero si salen como mi nuera, no sé qué hubiera sido peor. Hola, soy Carmen, la del segundo. Para decirle que hoy no me traiga comida, que viene mi hijo. El próximo jueves, seguro. Me lo ha prometido. Pronto. Sí. Traigo una oferta para Carmen Romero. Un paquete. Le abro. Buenos días, Carmen. ¿Está sola? No debería dejar pasar a cualquiera, pero está usted de suerte. No soy un ladrón. Vengo a ofrecerle lo que estaba esperando. Gracias, no compro nada. No hay problema porque nada vendo. ¿Es eso café lo que huelo?
Tomemos un poco. Qué maravilla de fotos antiguas. Hoy en día en el móvil no tienen el mismo valor. Yo opino lo mismo. A mí me gusta tocarla. Me hace sentir más cerca. Toda esta gente de las fotos la echará de menos. Sí, pero mi hijo... Su hijo viene poco a verla, ¿verdad? Se enfadó con su nuera y hace más de un año que no ve a su nieto. Habla más con estas fotos que con su hijo. ¿Cómo sabe usted? Toda esta gente de las fotos antiguas les echa de menos, como es natural. Y su hijo, como es natural, la quiere, pero no viene a verla, como es natural, porque tiene su propia vida. ¿Qué tiene esa caja? ¿Por qué mira tanto el teléfono? En esa caja está el alivio de su hijo. En esa caja está el fin de los días de soledad. En esa caja está la posibilidad de ver a sus seres queridos. No la quiero. No responda todavía. Se la dejo a prueba por un tiempo. Le dejo que siga esperando a su hijo. Sí, las dos perfecto. Estoy pensando que quiero ir por tu casa a ver a Alicia y a Rafa. Sí, de verdad que sí. Adiós, cariño. Wrong or right, I knew last night I loved